Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santas. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santas. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santas. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santas. Santísimo fue el vino con que ella
poder estar contigo los amores del cielo y de la tierra, y santamente hizo altar de telar de sus labores, oración desgranada lentamente. Glorifique, florecida el amor santo, lleno de donar de paz y joven vida, su dulce fortaleza fue su encanto, la fuerza de su amor, la fe vivida. Una escuela de fe fue su regazo, todos fueron dichosos a su vera, su muerte en el Señor con tierno abrazo, su vida será eterna primavera. Semana muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, vino María Magdalena al sepulcro. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, mostrada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer día de la semana, hoy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, vino María Magdalena al sepulcro. Busco al amor de mi alma, deseo ver a mi Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz
luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Venid a la tierra al Señor, ensálcelo con himnos con los cielos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Isaías, bendecid al Señor, ensalzando con himnos con los hijos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los hijos. Mientras estaba llorando, se asomó María al sepulcro y vio a los ángeles vestidos de blanco. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los cielos. Tambores y citas, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles respeten su gloria y canten jubilosos en filas. Bendito es a Dios en la boca y espada de los filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetad a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles.
de la carta a los Romanos. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. María, no llores más, el Señor ha resucitado de entre los muertos. María, no llores más, el Señor ha resucitado de entre los muertos. Ve a mis hermanos y dile: el Señor ha resucitado de entre los muertos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Después de su resurrección, tuvo lugar para mañana del primer día de la semana. Jesús se apareció a María Magdalena, de la que había arrojado Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, han izado a la vida misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Concedernos el libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Como era en
Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a Jesús nuestro Salvador y supliquémosle diciendo: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados porque tenía mucho amor, perdónanos también a nosotros porque hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuese la primera en recibir de tu Hijo unigénito la misión de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, demos a conocer a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo luego reinando en tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Veo reina, Madre de misericordia, venga nuestra y esperanza nuestra, a ti clamamos desde los hijos de Dios, a ti suspiramos y cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días, hermanos. Este día preside, esta mañana preside aquí con nosotros el excelentísimo señor obispo Jesús Moliné. Él es obispo emérito de Chiclayo, en Perú. Ha querido venir a dar gracias después de haber servido como obispo titular de la diócesis. Ha querido venir a dar gracias a Santa María de Guadalupe. Lo recibimos con mucho afecto, con mucho cariño. Le podemos dar un aplauso de bienvenida. Gracias. Y también en esta celebración recibimos a la peregrinación de Sirahuén de Michoacán, que vienen también a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe. Nos unimos a sus intenciones, como a la de todos los aquí presentes, para pedir a la Santísima Virgen que les alcance todas las gracias que necesitan en sus familias, en sus personas, en sus trabajos, en todo lo que están buscando. Que el Señor los bendiga abundantemente y bienvenidos todos. Excelente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios.
tierra paz a los hombres que ama Él. Que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no se guiará la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y correrán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría
y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti. Aleluya.
reverendos capitulares del Cabildo de Santa María de Guadalupe y queridos hermanos todos, la Iglesia celebra hoy a Santa María Magdalena, esta santa que el Papa Francisco ha querido enaltecer, haciendo que, siendo una celebración ordinaria, tenga un mayor rango, elevado a categoría litúrgica de fiesta. Por eso hoy hemos cantado el Gloria. De esta santa que mereció ser de los primeros que vieron a Jesús resucitado, el fundamento de nuestra fe. Creemos en Jesús que venció la muerte, que venció el pecado, que venció el demonio. Y ella fue de las primeras personas a las que Jesús se presentó. Esta mujer, que también como nos consta, que fue pecadora, pero se arrepintió. Por eso en este año de la misericordia el Papa ha querido darle especial relieve. Una mujer que experimentó la misericordia de Dios porque amó mucho. El amor es lo que le llevó a ese encuentro con Jesús, llorando sus propios pecados. Y en el camino ahí de la resurrección, de momento no reconoce qué es lo que nos pasa a nosotros, y las cosas de cada día. A veces no descubrimos esa presencia de Jesús que está siempre junto a nosotros, y la presencia junto a él de María Santísima, porque donde está Jesús está María. Y la reconoce cuando la llama por su nombre, María, y ella le reconoce. Y al reconocerle, tiene una actitud ya de fe, creer en Jesús que ha resucitado de verdad. Ella fue a buscar un muerto y resulta que ya había resucitado. Y recibe ese gran encargo: ve y dile a mis hermanos, anunciarles que ha resucitado. Es la tarea que Jesús y su Santísima Madre nos encomienda a nosotros cada día, la de anunciar a Jesús vencedor de la muerte, del pecado y del demonio. Eso nos va a llenar de una gran confianza. Confianza en primer lugar, que nosotros nos reconocemos tan pecadores, decimos, ¿y cómo voy a anunciar si yo tengo tantos defectos? En primer lugar, comencemos siempre por participar de la misericordia de Dios, del perdón, y por tanto acercarnos al sacramento de la confesión con frecuencia, pero a la vez arrepentidos, purificados por esa palabra de Jesús, por el perdón de Jesús a través del ministerio del sacerdote, vayamos no porque seamos buenos, sino vayamos cumpliendo ese mandato que también nosotros nos da. Vayan a anunciar a mis hermanos, a todos los hombres, a anunciarles que yo he traído la vida al mundo, que nos llenemos de fe y de esperanza en el Señor en esta celebración de la fiesta de Santa María Magdalena. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondamos a cada petición. A cada petición diremos, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos que pasan hambre,
para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Misericordioso, escúchanos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionamos hoy. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos de Sirahuén, Michoacán. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presento, Señor, mi oración.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa María Magdalena, con el mismo agrado con el que tu Hijo unigénito aceptó su homenaje de amor. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. En justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, como Señor Jesús Molineo, Obispo Emérito de Chiclayo, Perú, que preside esta Santa Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, Santa María Magdalena y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Gracias. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No me tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Oremos, Señor, que la santa recepción de tu sacramento infunde en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena
estuvo siempre unida a Cristo, su Maestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Expreso mi profundo agradecimiento a todos ustedes, especialmente al Cabildo de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe y muy especialmente a su rector, Monseñor Enrique Clery, pidiéndole a la Santísima Virgen que derrame sobre todos ustedes una bendición abundante y que me recuerden en sus oraciones ante la Virgen de Guadalupe. Traigo tantos deseos de todos los fieles de Chiclayo, que son grandes devotos también de la Virgen de Guadalupe, cada día muchas personas ante el cuadro que hay en la Catedral de Chiclayo, muchas personas están allá rezando, ofreciendo flores y dando sus limosnas, porque esa limosna se destina para el seminario. Que la Virgen les proteja, que la Virgen les bendiga, y cuento, confío en sus oraciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias.